fue por cañas que encontré en un rancho entre la sierra la moza tierna que canto yo. Era fiesta familiar, cumpleaños de la moza, mejor que rosa era esa flor. Ondulaba el acordeón, una mallilla liviana, y daban ganas del baile entrar. Yo le dije, ¿me permite? Y ella dijo, como guste, de usted es el cumple, pude atinar. Vino de la ciudad, vine de Tacuarembó, solo por verme a mí, su humilde servidor se marchará de aquí. La presencia del presidente del Consejo Directivo Central de ANEP, el doctor José Seoane, la presencia también en la mesa para iniciar esta ceremonia del intendente departamental de Tacuarembó, el profesor Wilson Esquerra Martinotti. Por eso que quiero hacer puntualmente dos agradecimientos. Primero, a las autoridades nacionales y departamentales que pudieron mancomunar un esfuerzo que hacen que nuestro liceo sea una realidad. Sin duda es un día de fiesta para CHAR, pero sobre todo es un día de fiesta para la educación pública de este país. Los estudiantes son, lo hemos dicho muchas veces, permítanme decirlo hoy una vez más, la razón de ser de las instituciones educativas. Hoy, sin lugar a dudas, son esos días, como lo decían anteriormente, esos días especiales en una comunidad, porque en definitiva un liceo es el motor, es el impulsor, es el generador de capacidades, de enseñanza, de desarrollo intelectual en pueblos como los nuestros, en este norte del país, que ostenta de toda su historia los mayores niveles de pobreza. ¿Cómo nos íbamos a negar si la intendencia en definitiva traslada a más de 300 jóvenes diariamente para que puedan llegar a los centros de educación secundaria? Si hacemos una inversión de más de $150,000 anuales en ómnibus y en medios de transporte, colaborando con algunas sociedades o algunas asociaciones de padres para que en definitiva los botijas puedan llegar al nivel secundario. Están presentes en este importante día. Un aplauso para todos. Felicitaciones por esto.